Bueno, pues ya lo saben, pongan un vídeo en su casa. Y con nosotros está aquí en Por la Tarde L. Juárez, que es el presidente de Adiván, que agrupa a las multinacionales del sector videográfico. ¿Seguimos experimentando esa fiebre del vídeo? Absolutamente. En relación con otros países más desarrollados dentro del área del vídeo, Inglaterra, Estados Unidos o Japón, todavía sigue un crecimiento importante dentro del mercado del vídeo en España y el consumidor sigue alquilando muchísimas películas y comienza ahora a comprar. A comprar. Cuando se dice venta directa, es venta al público, ¿no? Exactamente. ¿Y el público está coleccionando ya películas? Comienza poco a poco a coleccionar. Lo que sucede es que no existe todavía un hábito y, como todo, para crear ese hábito se necesita un gran marketing y una gran inversión económica. ¿Qué se necesita justamente? Usted lo dice, pero ¿cómo puede llegar a habituarnos de esa manera a estar comprando las películas? Bueno, es una cuestión informativa, como decía. Es una cuestión de saber qué está disponible en cada momento y es una cuestión de promocionarlo a un nivel mucho más extenso, que se promocionan las películas en el alquiler. Llegar a unos medios mucho más fuertes, como pueden ser campañas de radio, televisión y prensa. ¿Y cuando llegue la televisión privada, señor Juárez? Cuando llegue la televisión privada será muy bienvenida, me imagino, por mucha gente. Creo que no hará ningún daño en absoluto al vídeo, ni al alquiler, ni a la venta directa o la venta al público, debido a que la programación de la televisión privada será completamente diferente a la programación que ofreceremos las compañías discográficas. Hay lo que llamamos en vídeo una ventana, un window, como dicen en los países anglosajones, que es la distancia entre la explotación de cine a vídeo y de vídeo a televisión. Bueno, y eso traducido al cristiano, ¿qué es? Es el espacio que disfrutarán los derechos en cada explotación. De cine a vídeo pasarán entre 3 y 6 meses, de vídeo a televisión pasarán entre 6 y 12 meses y después de televisión a venta directa probablemente pasarán entre 12 y 24 meses. Es una industria ya en auge. ¿Cuál es el volumen que mueve la industria videográfica? Yo diría que a nivel distribuidor, aunque las cifras son un poco incógnita todavía, nos movemos del orden de 18.000 millones de pesetas. Y en cuanto a ventas, a lo que mueve, la taquilla del videoclub podría oscilar, claro, la taquilla, lo que recauda el videoclub podría oscilar, y también es una cifra especulativa, entre 45.000 millones y 50.000 millones, algo así como el doble de la taquilla cinematográfica. ¿Y eso es poco o es mucho comparado con otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, que usted conoce muy bien? Bueno, yo considero que es un mercado importante. España, nos encontramos en este momento situados en el cuarto mercado internacional. Primero Estados Unidos, después Japón, Inglaterra e inmediatamente después España, por encima de Alemania, de Francia y de Italia. Lo cual quiere decir que al público español le encanta el cine. ¿Y no se queda el público un poco alienado? Por ejemplo, en Estados Unidos, usted me comentaba, a lo mejor se alquilan o se compran, no sé, 2 películas diarias. Una barbaridad, ¿no? Exacto. ¿No queda disminuido, digámoslo así, mentalmente, el telespectador, el aficionado? Yo siento que no, yo siento que depende de la habilidad de los productores cinematográficos en los estudios en Hollywood. O sea, esa habilidad y esa creatividad cada vez va a tener que aumentar más y ser más agresiva para lograr captar ese espectador. No, pero es que le digo, a ustedes les parecerá muy bien porque ustedes venden más, alquilan más, pero bueno, yo pienso que la mente humana queda bastante anulada, si me lo permite. Bueno, yo digamos que no, depende del tipo de producto que se comercializa. Yo diría que tanto como anulada queda distraída, yo diría no anulada, distraída. Y en este momento necesitamos ocio, y ocio es lo que todo el mundo está pidiendo. Y una última pregunta que quizás a lo mejor no sea de su especialidad, pero ¿es cierto que, bueno, el ir coleccionando cintas de vídeo después con los años se estropean? Bueno, no hay ningún dato realmente real. Yo creo que si se conservan en una buena temperatura pasa exactamente igual que con las cassettes de audio. Las cassettes musicales pueden durar 8 o 10 años en perfectas condiciones. Si la temperatura es buena y no se pone al lado de un radiador o encima de la televisión o de un altavoz donde se puede borrar. Gracias por sus recomendaciones. Gracias, señor Juárez. Muchas Seguimos gracias. Hablando de vídeo, pero en directo. Carlos del Romero es el director de una empresa pionera en la venta al público de videopelículas. Carlos, vosotros antes de poneros a hacer este negocio, a realizar este negocio, ¿teníais noticias, habíais documentado sobre la experiencia de otros países en este mismo negocio? Bueno, nosotros sabíamos desde ya años antes, un año, dos años, que efectivamente había experiencias de este tipo, sobre todo en Inglaterra, que habían resultado muy positivas.
Sin embargo, ya sabíamos por otra parte en España, puesto que llevábamos un tiempo dedicados al tema de la venta para alquiler, que había grandes posibilidades, sobre todo con un determinado tipo de cine que en aquel momento los videoclubs eran muy reacios a adquirir para su alquiler, y sin embargo había una gran demanda de esas películas. Que precisamente, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el público? Pues supongo que no es el mismo público el que alquila películas y el público que las compra para conservarlas, ¿no? ¿Qué tipo de diferencia hay en este público? Bueno, no se sabe bien cuál es lo que se llama el retrato robot, ¿no? Del que compra y el retrato robot del que alquila. Yo creo que nosotros tenemos el nuestro, sabemos nuestros miles de clientes cuál es su perfil, ¿no? Pues tiene 33 años, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese es el nuestro. Un gran almacén dirá que el suyo pues es otro muy preciso, pero eso es su retrato robot, ¿no? Yo creo que lo que es diferente, claramente diferente, es el impulso que lleva a comprar una película, del impulso, la decisión que lleva a alquilarla, ¿no? Es decir, uno compra a veces para regalar, compra para el chico, para las vacaciones. Compra para documentarse sobre un tema, para guardar, y sin embargo el alquiler, pues el impulso que lleva al alquiler, mejor dicho, es el de ver una película, casi siempre o preferentemente estreno reciente o lo más cercano posible en el tiempo, con lo cual es ese impulso lo que yo creo que es absolutamente distinto. Tú no has dicho una palabra que yo pensaba que ibas a decir, que son cinéfilos. ¿Los cinéfilos no compran películas? Los cinéfilos compran películas, efectivamente. El mercado de la venta al público, que yo creo que se debe llamar así, no venta directa, porque venta directa es venta por correo, desde luego está lleno de cinéfilos, ¿eh? Pero todos sabemos que con el cinéfilo no se puede dar de comer a una industria que ahora se pretende enorme, gigantesca, que es esta de la venta al público, que yo creo que no es tan enorme ni tan gigantesca. Yo creo que ahora mismo hay un boom, todo el mundo acude a este tema creyendo que ahí está la solución de todo el problema que puede haber en la industria del vídeo, y no es así, porque bueno, el cinéfilo es una parte de los compradores, pero cinéfilos, la verdad es que no hay muchos en España. Por eso yo creo que se va a desarrollar más este tema de la venta al público en cuanto a producciones de tipo didáctico, ocio, documentos, deportes, musicales e infantil. Más que de cine. Más que de cine. Porque el techo que tiene el cine es más bajo, bastante más bajo que el que pueda tener una producción didáctica o deportiva o musical. Muy bien, Carlos, pues bueno, es todo muy breve porque no tenemos tiempo, ya sabes que tenemos que ceñirnos. Y bueno, vamos a seguir con vídeos, pero un vídeo muy distinto, porque es un vídeo musical. No es ni más ni menos que un grupo que se llama Vídeo. De vídeo a vídeo y tiro porque me toca. Ahora está aquí en Por la Tarde Antonio Recorder, que es el secretario general de la Federación Antipiratería, que ese es el tema importante. Se dice, me va a permitir usted, que esta federación está controlada por las multinacionales. Bueno, sí, hay algo de cierto, porque las multinacionales son las que hacen una aportación mayor de fondos a la federación. Entonces, las votaciones, en cuanto a cargos directivos, organización, es por democracia, vamos a decir, de aportaciones, del número de cuotas que cada uno ha suscrito. Entonces las multinacionales efectivamente tienen una participación bastante superior a la que tienen las españolas. Pasa que por parte del sector español hay muy pocos que se hayan metido allí. Nosotros consideramos que hay muchos colectivos que tendrían que estar, por ejemplo, Televisión Española, nosotros consideramos que tendrían que estar en la Federación Antipiratería. ¿Por qué? Bueno, porque tienen ustedes muchos programas, se los copian, se los piratean, y así diríamos los productores. Menos mal que vamos poniendo la mosca TV1, TV2, sí. Pero aún así todo, ¿verdad? Pero claro que sí, además tenemos que tener en cuenta que claro, las películas que pasa Televisión Española, única y exclusivamente para Televisión Española, estas son copiadas y a su vez son vendidas o utilizadas para comunicación pública en autobuses, en bares, en cafeterías. Señor Recorder, ¿cómo andamos de legislación? Nosotros consideramos que la legislación está bien, y quizás podemos quejarnos un poquitín en cuanto al Código Penal, que sigue siendo unas sanciones poco disuasorias, pero confiamos, ahora hay una nueva reforma del Código Penal y creo que ahí ya se va a arreglar. Creo que tenemos la legislación, lo que no tenemos es la protección judicial que necesitamos. La tenemos de la policía, la tenemos de la Guardia Civil, no la tenemos de los jueces. Pero sabemos que el problema de la justicia española es general, ¿no? Señor Recorder, y si le pescan a uno pirateando un vídeo, ¿qué le puede pasar? Haciendo copias y vendiéndolas. Claro. Y alquilándolas. Bueno, primero le quitan el material, incluso los magnetoscopios con los que fabrica el producto ilegal. Y luego, a cosa pasa al juez.
Entonces, por ejemplo, en Barcelona ya hay varias sentencias en las que se condena, además del arresto de 3 meses de prisión, multa de 100.000 pesetas. Lo que sí es importante es que se otorga al productor o al dueño de la cassette falsificada una indemnización de 10.000 pesetas por cassette. Esto ya hace daño. ¿Y luego hay también piratería dentro de las empresas de vídeo? Pues yo creo que sí, que desgraciadamente sí, que la hay, porque claro, generalmente la empresa de vídeo tiene los derechos cedidos por el productor. Y el productor en realidad cede estos derechos a un porcentaje, quiere decir que cobra por el número de cassettes vendidas. Naturalmente yo creo que una forma de defraudar al productor es lanzando un producto paralelo, más barato, pero que el productor no se entera de que ha salido porque no hay control. Ese es el tema, porque se dice que, por ejemplo, del total de la producción de vídeos, el 25% está en manos de los piratas, de la piratería. Sí, sí, esto es así, pero de todas formas es por lo que nosotros llamamos el repicado, que es las copias, claro, que partiendo de un original se hace el propio videoclub. Y luego otro tema que me parece importante, ¿están ustedes en la batalla contra el vídeo comunitario? Sí, estamos en contra del vídeo comunitario porque el vídeo comunitario ha nacido desde la usurpación constante. Si el vídeo comunitario hubiera pagado derechos, no hubiera nacido, ni se hubiera desarrollado. Ten en cuenta que el vídeo comunitario estaba dando 5 películas diarias sin pagar absolutamente nada de nada. Claro, entonces podían cobrar unas cuotas de 1.000 pesetas al abonado. Creo que en el momento que el vídeo comunitario tenga que empezar a pagar derechos, pues naturalmente no podrá vivir de las 1.000 pesetas mensuales. Y naturalmente, si la cuota se adecua al servicio que dan, entonces estas 1.000 pesetas pasarán a 10.000. Y yo no creo que por 8 o 10.000 pesetas tengan ya muchos abonados. Por 1.000 pesetas sí, pero por 10.000 no. Y luego ya finalmente, señor Recorder, a lo mejor no les afecta a ustedes, pero bueno, yo se lo voy a plantear. Las copias piratas de los ordenadores que... ¿lo controlan ustedes o no? No, nosotros estamos integrados por colectivos del audiovisual, o sea, hay distribuidores cinematográficos y editores, distribuidores de vídeo. El otro tipo de programaciones de... Porque hay piratería, ¿verdad? Muchísima, porque claro, la diferencia entre el producto pirata es que los ordenadores, digo, los programas de ordenación son mucho más caros que el vídeo. Hay programas que valen 100 y 200 y 500 mil pesetas, claro, pues creo que es una tentación enorme. Pues obviamente nada, tiene mucha protección. Pues nada, señor Recorder, que ustedes sigan luchando por el vídeo común y nosotros seguimos en directo aquí en Por la Tarde. Y ahora voy a hablar con Patricia Isasmendi, que viene en representación de la Asociación, de la Federación Española de Asociaciones de Vídeo, exactamente, y además es propietaria de un videoclub. Patricia, hace como 10 años prácticamente no había videoclubs en España y en muy poco tiempo ha aumentado la cifra de videoclubs hasta 10.000 o quizá más, ¿no? ¿Tú crees que la persona que abre un videoclub en general tiene el conocimiento adecuado que tiene que tener del cine? Bueno, hay casos en los que sí, hay profesionales, muy buenos profesionales dentro del sector, pero hay una gran mayoría de gente que aún no está preparada y que esperemos que se prepare para hacerlo, porque realmente hay mucho sector que desconoce el mundo del cine, desconoce el mundo del vídeo, y lo que estamos intentando de alguna forma es que se preparen para su negocio. A pesar de que los españoles nos gastamos el año pasado como la escalofriante cifra de 30.000 millones de pesetas en alquiler de vídeos, se dice que va a haber un cierre de gran parte de los videoclubs que están abiertos. ¿Por qué? Parece un contrasentido, ¿no? Bueno, es que me alegra que me hagas esta pregunta porque realmente la cifra de 30.000 millones al año, contando con que hay unos 9.000 videoclubs actualmente en el mercado, supone una caja por videoclub de 320.000 pesetas al mes. Luego, no solamente no es alto, sino que es muy baja esa cifra. Además, eso puede inducir en un momento determinado, ese puede ser el motivo precisamente para que se cierren muchos videoclubs. Es una caja muy pequeña, 320.000 pesetas. Entonces, ¿tú crees que, es, al contrario de lo que todo el mundo cree, un videoclub no es negocio? Es como en todo, hay un exceso de oferta, hay un exceso de videoclubs, entonces es negocio, sí, es negocio, pero evidentemente cuando haya más profesionalización, cuanto mayor número de películas de vídeo tenga un videoclub, ese es el videoclub que va a resurgir. Entonces, es negocio, pero no evidentemente para todo el mundo.
¿Y el cliente que va a un videoclub a crear una película es más un cinéfilo? Antes hablábamos precisamente de la gente que compra cintas de vídeo, pero ¿quién la alquila es cinéfilo o es la persona de a pie que quiere ver la última novedad que ha visto antes en la cartelera de la ciudad? Bueno, hay cinéfilos, evidentemente, pero claro, más que nada lo que hay es la persona de a pie que quiere ver esa película para distraerse en un momento determinado y que, bueno, que va a mirar o la última novedad o esa buena película que en un momento determinado el videoclub le puede recomendar porque la ha visto previamente. Cinéfilos hay pocos, hay más gente de a pie. Y una última pregunta, ¿tú qué opinas de las carátulas que figuran, vamos, que vienen dentro de ciertas revistas de cine o de vídeo y son las carátulas, bueno, de las películas que están en esos momentos en los videoclubs y que el cliente las puede recortar, pegarlas en su cinta, en la caja del videocassette y, bueno, puede pasar como si hubiera comprado prácticamente la película, ¿no? Bueno, esto puede afectar bastante, bastante a la venta, porque claro, evidentemente es como ponerle a un caramelo, a un niño poniendo un caramelo en la boca. Si te dan las últimas carátulas, de hecho hay revistas que las están sacando de las últimas novedades, no tienes más que copiar la película, podría inducir a que se copiase la película en un magnetoscopio y se pegase la carátula, con lo cual, claro, perjudicaría bastante, bastante nuestro negocio. Claro. Además, el tema de la venta directa es un tema que nos preocupa bastante ahora. Un tema muy controvertido, el tema del vídeo, de los videoclubs, quizá porque todavía no hay una legislación vigente que lo regule. Bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a terminar el programa con vídeo, con nadie mejor que un grupo que se llama Vídeo para terminarlo. Que usted disfrute todo lo que pueda durante esta tarde. Hasta mañana.